Llegó el momento esperado, o no sé cómo llamarlo, pero sí es tiempo de cargar combustible. Bueno, ya hay una larga fila, así que hay que esperar, hay que armarse de paciencia, pero lo bueno es que hay combustible según nos contaron. Después al final le vamos a decir si lo logramos o no. En mayo de 2023 entrábamos a Venezuela con nuestro auto argentino. Nos habían hablado muchas cosas de este país, incluso nos dijeron que no íbamos a poder recorrerlo por la falta de combustible. Nos encontramos más o menos a 500 metros de lo que es la estación de servicio y por lo que nos contaron hay como un cronograma dependiendo el número de placa. Esto es algo un tanto particular que ya nos habían advertido, pero lo que nos dicen es que sí se puede cargar, pero hay que ajustarse a estas medidas de la terminación del número de placa, del número, y hacer un poco de fila. Las estaciones de servicio por lo general cierran a las 5, a las 6 de la tarde, por lo que nos dijeron, pero esta va a ser nuestra primera experiencia en este país. Así que es una logística importante, pero lo bueno es que hay nafta que está avanzando rápido en la fila y que justo hoy es nuestro día de número de placa. Y justo hoy no está tan fuerte el sol, así que se hace más tranquilo. Lógicamente, los vendedores también aprovechan esta fila para ofrecer sus productos, productos de comida, café, accesorios para el auto. Ya se ha hecho como un comercio también esta situación. Gracias, muy amable. Bueno, nos dieron un numerito, ¿no? Cuidado. Un numerito, la P40. Esto nos habilita a cargar. Parece que sí. ¿Cómo está? Y ahora, ¿Y él qué hace? no sé, vamos a preguntar ahora cómo tenemos que hacer. Hola. ¿A dónde? ¿Tiene la placa, verdad? ¿Tiene la placa qué? Sí. ¿En cuál paro? ¿Cualquiera? Me parece que el hombre no nos entendía que éramos extranjeros, que esa era nuestra placa realmente de Argentina. Y me parece que medio como que vos tampoco le entendías lo que te No, estaba diciendo. yo no le entendía nada. Yo estaba re perdido ahí, no sabía cómo cargar. Y la verdad que no le entendía lo que me decía. Ahora cuando me puse a editar, recién ahí me di cuenta de la situación y ahora sí que me causa gracia. Disculpe, ¿cómo es que se hace? ¿Se paga primero? Sí, en aquella. Allá, y Allá. después cargo. Sí. Perfecto, gracias. Sí, tengo que ir a pagar. Hay que bajarse a pagar. Primero se paga la cantidad que uno quiere cargar y después te cargan. Por eso se hace una fila acá. Este es el procedimiento que se hace. 15 litros. 15 litros. Ajá, de Serían gasolina. 30 litros. ¿Eh? 15 litros, 15 litros. $7.5. Ok, ¿Sí? sí. 12.5 devuelto, caballero. Perfecto. A su orden, amigo. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ya tenemos acá. Me devolvieron dólares y pesos colombianos. Sí, llegó el momento de cargar, llegó el momento de cargar. Además, ¿ya cancelaron? Chévere, 15 litros. Buenas tardes, ¿cómo está? A darle la comidita a Megancete porque también se le da por comer bastante a veces. Hace aproximadamente 10 litros cada 100 kilómetros. Obviamente dependiendo del viento y todo eso. A veces hace 7, a veces hace 10, incluso a veces ha hecho 13. Sí, de Argentina vengo. Gracias, muy amable. Está prendido. De la Patagonia. Ajá. El fin del Frío, ¿no? mundo. Frío, ¿no? Re frío, súper frío. Acá hace calor para nosotros.
campeones. Justo, ¿no? 26 años. Sí. Dale, gracias. Yo le pagué con $20 los 15 litros, que es un total de $7.50. Ah. Está a 0.50 el litro. Y me devolvió 12.50, pero lo curioso es que me devolvió $12. $12. Y los 50 me los devolvió en pesos colombianos. Y 2.400 pesos colombianos, que es lo que equivale a 50 centavos de dólar. Sí, así que podemos dar fe que cargamos, que pagamos en dólares, que no hicimos tanta fila. Así que nos vamos contentos. A medida que fuimos recorriendo el país y fuimos explorando, nos fuimos dando cuenta que habían diferentes formas para cargar el combustible. Por ejemplo, en Mérida nos pedían un código QR que al principio, por ser extranjeros y porque nuestros datos no coincidían con los de acá, no pudimos sacarlo. Pero ya cuando volvimos a pasar por Mérida, ya habían puesto un código QR para turistas, entonces ya sí se podía cargar. De todas maneras lo resolvimos. Eso iba a decir, que de todas maneras siempre lo resolvimos. En Mérida apareció gente que nos ayudó a cargar combustible cuando el código QR no lo podíamos sacar. Exacto. Gansete está llevando a tiro a un auto que se quedó sin gasolina justo en la entrada de la gasolinera. En muchas estaciones de servicio, por ejemplo en Barquisimeto o en Caracas, no nos tocó ni siquiera hacer fila, digamos que cargamos normal. Pero eso no sucede en todo el país, sino que realmente depende de cada estado, de cada región, la modalidad para cargar el combustible. Solemos ver siempre muchas filas para cargar nafta, filas de kilómetros, pero eso generalmente es para la gasolina subsidiada, a la cual nosotros como extranjeros no tenemos acceso. Nosotros cargamos precio internacional que vale 0.50 centavos de dólar el litro. Así que en estas por lo general no hay tanta fila. Claro, los venezolanos que hacen un trámite tienen derecho a 120 litros de gasolina por mes, que no son acumulables. Entonces, para acceder a esa gasolina es cuando se arman esas enormes filas de combustible, porque solo algunas bombas o algunas estaciones de servicio están determinadas para ese tipo de gasolina. Este fue nuestro caso con la gasolina. Sinceramente, no tuvimos problemas para cargar combustible en Venezuela. Si bien algunas veces tuvimos que esperar, como nuestro estilo de viajar es lento, vamos parando algunos días en las ciudades o pueblos, entonces nos daba margen a poder cargar. Por eso siempre les decimos, se puede viajar, se puede solucionar cualquier tipo de inconveniente, porque también en el caso de que no se pueda, siempre hay personas dispuestas a ayudarte con este tema, porque los mismos venezolanos están muy preocupados por atender de la mejor manera al turista y al viajero. Lo que no queremos decir es que no puedan surgir inconvenientes en el futuro, eso no lo sabemos. Sabemos que en el pasado sí hubieron también complicaciones, esto no lo podemos asegurar, pero nuestra experiencia respecto a esto ha sido buena. Hemos podido cargar todas las veces que lo necesitamos, jamás nos quedamos sin gasolina. Hicimos este video porque recibimos muchísimas y muchísimas preguntas respecto al tema de la gasolina en Venezuela. Esperamos que nuestra experiencia les sirva. Nosotros intentamos transmitir lo más transparente posible todo lo que nos pasó. Pudimos pagar en lo que es la zona del Táchira en dólares, en pesos colombianos, en bolívares. Después, más adentro del país, ya pudimos pagar con dólares o bolívares. También pudimos usar la tarjeta de débito, así que bueno, hay muchas opciones para poder cargar. Hay lugares también que ofrecen una gasolina no oficial, que la venden suelta, obviamente a un valor mayor, pero en el caso de que uno no consiga, puede recurrir también a comprar en el mercado negro. No nos pasó a nosotros, pero sí hemos visto en muchas rutas que se ofrece este tipo de combustible alternativo fuera de las bombas, y se puede acceder también. Entonces,
Entonces, en Venezuela hay dos tipos de gasolina. Está la gasolina subsidiada, que es la que tienen los ciudadanos de acá y es la que necesitan una huella y también tienen un cupo mensual, una cantidad de litros determinada para cargar. Y está la de precio internacional, que es la que usamos nosotros, que sale 0.50 de dólar el litro. Esta fue nuestra realidad y nuestra experiencia cargando combustible en Venezuela. Entendemos que es diferente a otros países o a otras formas que estábamos acostumbrados, pero nos fuimos adaptando. Tanto así que renovamos nuestra estadía para estar un tiempito más y seguir recorriendo las rutas venezolanas. Muchas personas, sabiendo que quizás en el próximo destino se nos podía complicar la carga de combustible, nos regalaron botellas de nafta, así que estamos muy agradecidos porque eso también nos ayuda a sumar kilómetros. Y hablando de sumar kilómetros, no te olvides de suscribirte a este canal, de activar la campanita para recibir todas las novedades, porque es otra manera de ayudarnos a seguir sumando kilómetros, seguir sumando aventuras en Viajando para Vivir con Megan Sete. Además, si querés saber nuestras actualidades, estamos en Instagram como viajando.para.vivir. Y si querés apoyarnos de otra manera, en la descripción del video, como siempre, están todos los detalles. El domingo es 10 de septiembre, ¿no? 10 de septiembre. Bueno, 10 de septiembre entonces vamos a estar en Mérida. Vamos a estar en Mérida en la plaza Las Heroínas. Las Heroínas, porque yo siempre me confundo. Plaza Las Heroínas, 10 de septiembre, 16 horas hasta las 18 horas. Los esperamos a todos los que estén cerca de Mérida. Volvemos a Mérida. Volvemos a Mérida y vamos a estar con nuestras artesanías y productos a la venta. Está todo disponible para el que quiera llevarse un recuerdo y quiera apoyar esta aventura. Buenísimo, así que nos vemos allá. Nos vemos, gente. Muchas gracias por mirar el video hasta el final. Un abrazo grande y buenas rutas, buenos caminos, buena vida.